Gangapataye Namaha, Gum Guru Pyo Namaha, Aim Saraswatye Namaha, Om Sahana Vavatu, Sahana Bunaktu, Sahaviryam Karabhavahi, Tejas Vinavadhi Tamastu, Mavid Vishavahai, Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnati Mirandhasya Jnananjana Shalakhaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Hari Om Tat Sat. Pues bienvenidos, clase número 10 de curso Fundamentos de Hatha Yoga. Nuestra clase de hoy se trata de prana y cómo manejar y expandirlo, que se llama pranayama. También es una, vamos a decir, introducción al asunto del Kundalini, Kundalini Yoga. Hemos hablado un poquito de esto en la clase anterior, Kundalini. Todo esto es del prana y del Kundalini. Hay que entender el contexto espiritual. Como hemos empezado a hablar en la clase anterior, que el prana es la energía, ¿no? El prana es la mente. El prana es el prakriti, la naturaleza. El prana es lo visto, el campo. ¿Verdad? ¿Recuerden esto? El prana es todo lo que mueve, lo visto. Y el Purusha, el ser, el observador, lo que no mueve, el conocedor del campo. ¿Recuerdan? Estamos hablando de eso, pero vamos a recordar eso otra vez. Entonces, todo lo que mueve es prana, mueve por prana. Prana también es el campo de nuestras actividades mentales. Todas las actividades mentales mueven por prana. Son manifestaciones de movimiento de prana. Y hay una conexión entre la respiración y el movimiento mental. Hemos tocado ese tema en la clase número 3, cuando hablábamos de respiración. Hemos visto con un pequeño ejemplo, recuerden ese ejemplo, que cuando están, vamos a hacer otra vez ese ejemplo. Si yo voy a hacer así, ustedes tienen que decirme cuántas veces yo lo hago. ¿Cuántas veces? Bien, 11, 12, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es si te dieron cuenta que no respiraron en ese tiempo, casi.
Ajá. Porque cuando la mente está concentrada, hay menos movimiento de la respiración. Y cuando la mente está dispersa, la respiración también. Dice el Hatha Yoga Pradipika, que es uno de los libros más importantes del Hatha Yoga del siglo XV, dice que el movimiento mental cesa cuando cesa el prana. Y cuando cesa el prana, cesa el movimiento mental. Dos cosas que son uno. Pranayama, él dice ahí, cuando uno para el prana, esto es Raja Yoga, o en otras palabras, iluminación. Y lo contrario, cuando hay parar de la mente, ahí se para el prana, el movimiento de la respiración, del aire. O sea, son dos cosas que son uno. Y por eso, la respiración es el puente por el cual estamos accediendo el nivel de, vamos a decir, manejo de nuestra actividad mental y física. El puente es la respiración. Hemos hablado mucho de eso en las clases anteriores, que la respiración es una actividad al mismo tiempo voluntaria e involuntaria. Es muy bonito observar. También alguien me preguntó antes de ayer, ¿cómo podemos vivir sin hacer? Estamos hablando de karma yoga, ¿no? ¿Cómo es esto? Y eso es muy fácil de entender observando la respiración. Tú puedes respirar activamente. Eres el hacedor. Y puedes dejar de respirar y observar la respiración. Ella ocurre. La acción ocurre en ti, pero tú no lo haces. Ahí es la diferencia entre ser el hacedor y ser el observador. Asimismo, si llegamos que todas las acciones funcionan, ocurren a través o en nosotros, mientras que nosotros los observamos, entonces no somos el que hace, ¿verdad? Como la respiración. Pero es muy bonito o muy fácil entender eso a través de la respiración. Cómo tú puedes ser el hacedor y puedes ser el observador de la acción que ocurre. Asimismo, con todas las acciones más profundas, porque la respiración es lo más fácil, pero después podemos verlo con más y más sutileza de percepción, podemos observarlo en niveles más profundos, en la mente, los deseos, las sensaciones, sentimientos, etc. Entonces, la respiración es el, vamos a decir, el campo en el cual estamos trabajando cuando estamos hablando de pranayama y manejo de prana. Ahora, estamos entendiendo que tenemos, como hemos hablado en la clase anterior, el Kundalini. Kundalini, que es Mahaprana. ¿Qué es Kundalini? Kundalini es la esencia de la mente. Es como, vamos a decir, la suma total de la energía divina en ti. El Kundalini es otra palabra para decir la atención.
la mente, la energía creativa en ti. En los chakras, en los estados de conciencia más bajos, más inferiores, esta energía de la mente está en el mundo instintivo, ¿no? Estamos, toda nuestra energía mental, estamos identificados con la sobrevivencia, con el cuerpo físico. Por eso se dice que el Kundalini está dormido, adormecido en el Muladhara Chakra, en el chakra más bajo, en la tierra. ¿Cómo se dice? El elemento tierra. ¿Qué quiere decir? Las necesidades. ¿Qué estamos haciendo? Buscando satisfacer nuestras necesidades automáticas, instintivas. Y en esa está nuestra atención. Toda nuestra atención está en sobrevivencia, en comer, en dormir, en sexo y en protegernos. Por eso el Kundalini dice que está adormecido. ¿Qué es Kundalini despierto? Como explica Prabhuji, nuestro querido maestro, Kundalini despierto es cuando la atención, la mente, la energía divina, lo que tú eres como ego, como mente, se despierte y se busca a volver a reconocer el origen de la conciencia, la divinidad. Esto es cuando el Kundalini, gráficamente o mecánicamente hablando, está subiendo chakra por chakra hasta llegar a unirse con el chakra más alto, que es el estado de conciencia pura. Entonces, si estamos no podemos separar y decir Kundalini Yoga es aquí físico, chakra, 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 así. No, son estados de conciencia que estamos tratando de despertar el Kundalini, que es despertar el Kundalini, que la conciencia, la atención, la mente está buscando como objeto, en vez de buscando objetos en el mundo, está buscando el sujeto, ¿sí? El ser. De eso se trata el yoga, ¿no? El yoga es el proceso de unión del individuo con el ser, de la conciencia individual con la conciencia universal, del Shakti. Shakti es la fuerza, el prana, con Shiva. Shiva es Dios, la conciencia absoluta. Este proceso de despertar el Kundalini y de volver hacia lo que tú eres, esto es el yoga. Y en Kundalini Yoga estamos hablando de eso a través de los chakras. ¿Sí? Cuando el Kundalini está despertando desde lo terrenal, estamos elevando nuestra energía, nuestra atención por los estados, diferentes estados de conciencia, hasta llegar a la conciencia pura. Pero antes de despertar el Kundalini, tiene que pasar algo a nivel del prana. No puede despertar el Kundalini, dice las escrituras, antes de que el prana está cesando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Tenemos la energía positiva, prana, la energía negativa, apana, inspiración, expiración. ¿Sí? Tenemos, en el yoga se llama sol y luna, ha y ta. Estos son símbolos, pero ¿qué quiere decir esto? Apego,
y odio. Estamos hablando de deseos en el mundo. Cuando el prana, nuestra atención, está moviendo en el ida y pingala nadis, son los nadis laterales. Ida es el izquierda, y pingala es el derecha, arriba y abajo. Cuando nuestro prana está moviendo por los nadis laterales, estamos en conflicto entre derecho e izquierdo, arriba y abajo, subiendo y bajando, deseo y miedo. Estamos en el mundo material. Mientras que el prana está moviendo, dice el Hatha Yoga Pradipika, hay en el cuerpo 72,000 nadis, y entre ellos hay uno solo que sirve, el Sushumna Nadi. Cuando todo el prana mueve a largo del Sushumna Nadi, ¿qué quiere decir? Toda nuestra atención, toda nuestra energía, toda nuestra concentración está moviendo hacia el ser, hacia arriba, hacia lo más allá de la mente. Mientras que esto no pasa, el movimiento del prana en los nadis, en los canales de energía, están tratando de satisfacer deseos mundanos, y por eso nunca va a despertar el kundalini, nunca. O sea que el primer trabajo es purificación de los nadis, hasta que podemos balancear la energía vital en los dos nadis principales, balancear, porque ahora, dice las escrituras, toda la energía está moviendo solamente en uno, en el ida, solamente en uno. Entonces el otro nadi está casi inerto. Esto nos hace recordar de lo que dice la ciencia moderna de los dos lados del cerebro, que solamente un lado está demasiado desarrollado, el lado izquierdo, ¿verdad? Qué parecido, ¿eh? Y el lado derecho está inerto. O sea que primero tenemos que abrir el lado derecho, luego balancear los dos lados. Cuando se balancean los dos lados, separan la energía, subiendo y bajando, se balancea. Podemos bajar por donde se sube y subir por donde se baja. Entonces, hay un balance. Cuando hay un balance a nivel prana, podemos darnos cuenta del kundalini. Ahí despierta el kundalini. En vez de la atención está afuera, ahí volvemos a nuestro centro. Cuando se para todo, y entonces toda la atención va subiendo a través del Sushumna Nadi, cruzando los chakras purificados, y experimentamos la iluminación. Pero esto no puede pasar, dicen las escrituras, si todavía estamos moviendo en el 72,000 nadis impuros. Dicen que tenemos 10,000 pensamientos por segundo. 10,000 pensamientos. La actividad mental es tremenda, enorme. Entonces, el primer paso, y eso, de eso se trata el pranayama, el primer paso es bajar el movimiento, purificación de los nadis, para que mueve menos y menos prana de manera descontrolada, desenfrenada en los nadis. Segundo paso, cuando hay cierto balance, cierta quietud, después se va a despertar el kundalini por sí solo. Entonces, ahora, en nuestro estado ahora, no tenemos tanto que
hablar de Kundalini es allá. Eso es como muy teórico para ahora. Lo que sí podemos hacer es tratar de darnos cuenta, como estamos tratando en las clase anterior, del nivel del prana, bajando la actividad, y poco a poco empezar a aprender cómo controlar, manejar, expandir el prana, despertar o sea, purificar los nadis principales, y al final llegar a un estado de parar el prana. En ese entonces, cuando hay totalmente silencio ahí en el nivel de pensamiento, como el prana, ahí podemos darnos cuenta, reconocer, empezar a reconocer la pura conciencia. La atención volviendo a la conciencia. Esto es, en pocas palabras, como lo describe Prabhuji, Kundalini Yoga. Cuando la atención, Kundalini, vuelve a la conciencia, Shiva. Shakti se une con Shiva. El femenino se une con el masculino. Femenino es lo movible, masculino es lo estático. Por eso siempre pueden ver en las en los imágenes Kali, que es el Shakti, ¿no? Ella es negra, muy fuerte. Está parada encima de Shiva. Shiva está acostado y ella está parada encima. Esta es la unión entre Shiva y Shakti. También hay muchas descripciones de eso, como la serpiente que está ahí en el Muladhara Chakra. Hay una serpiente que está enrodada 3 veces y medio, como una espiral, y cuando se sube por el Sushumna Nadi, los maestros los han descrito así, como una serpiente que está subiendo ahí. Y claro, con el despertar del Kundalini hay muchísimas sensaciones, cada uno lo describe de manera diferente. Esto no es tan importante. Lo que importa, porque la mente simplemente siempre quiere dibujar una imagen, ¿no? Y empezar a imaginar cosas, y la mente es muy poderosa. Cuando la mente imagina algo, al final lo va a ver. Por eso es muy peligroso hablar de eso. Si tú piensas que ahí hay una luz azul, entonces vas a ver una luz azul. O piensas que hay, no sé, es Jesucristo, entonces vas a ver el Jesucristo. Pero no es Jesucristo real, es el Jesucristo creado por los sermones en la iglesia. Esa imagen siempre va a tener un pelo liso y ojos claros y el mismo trajo. Entonces la mente hay que tener cuidado de ella. Bien, antes de empezar nuestra práctica, que trata mucho de... Hoy es una práctica muy, muy técnica y muy sentada, porque vamos a practicar mucho pranayama. Pero hay que recordar también varios tips que a mí me gusta dar en las asanas, en las posturas. El manejo de prana a través de la respiración, podemos darnos cuenta de varias cosas. Primero, si entendemos que el prana es atención y prana es energía, entonces cuando estás mandando la atención a cierto objeto, estás mandando energía.
a este objeto. Siempre es así. Si tú quieres fortalecer algo, concentra en él. Si tú quieres fortalecer cierta parte del cuerpo, mandarle energía a un músculo, concentra en él. Pero también si tú quieres, si tú estás concentrando en una sensación de dolor o de sufrimiento o de miedo, también la estás fortaleciendo. Entonces tenemos que tener cuidado, nuestra atención es la energía vital, es la energía. Si definimos un objeto con la atención, lo estamos creando y fortaleciendo. Entonces, si tienes una sensación desagradable que está jalando tu atención, jalando la atención, toda la atención se concentra ahí y no puedes darte cuenta de ninguna otra cosa. Lo que tenemos que hacer es disolver, expandir nuestra gama de atención y no mirar solamente un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, nos pasa mucho en las posturas. Tenemos cierta sensación. Toda la atención se va a un lugar que nos está un poquito incómodo. No estamos mirando la cara, no estamos mirando la respiración, no estamos mirando el resto del cuerpo que se puede relajar. Estamos solamente en un lugar. ¿Qué pasa? Después de 3 segundos no podemos más, porque todo está ahí muy fuerte y nos desbaratamos porque no podemos aguantar tanto sufrimiento. Entonces, cuando estamos utilizando nuestra atención y lo expandimos, expandir la atención quiere decir el objeto. Puede ser un objeto, pero el cuerpo, todo el cuerpo será un objeto, todo el cuerpo. Entonces el prana ahí también va a todo el cuerpo disolviendo. Estábamos hablando de los diferentes pranas: prana, apana, samana, udana y viana. ¿Verdad? Viana es el prana que está presente en todo el cuerpo. Entonces, así, cuando damos cuenta, cuando queremos, por ejemplo, estamos en una asana y queremos avanzar en el asana, tenemos que darnos cuenta cómo manejar el prana, porque ahí está nuestra energía. Entonces, tenemos que analizar qué es la inspiración, qué es su efecto, qué es el efecto de la retención que hay después de cada inspiración. Aunque no te des cuenta, hay un momento de retención, ¿verdad? ¿Qué es la expiración? Hemos hablado de eso: prana, inspiración; apana, expiración; samana es el momento después de la inspiración, la retención espontánea; udana es la extensión de la retención, es la retención voluntaria; y dhyana es el prana disperso en todo el cuerpo. Entonces, cuando estamos inspirando, ¿qué es lo que pasa físicamente? Físicamente el cuerpo se pone más grande, ¿verdad? Más espacio. Creamos espacio. Entonces,
Y también, ¿qué más pasa con la inspiración cuando un objeto con cierta masa se pone más grande? Podemos decir que se pone más liviano, ¿verdad? Obligatoriamente, en la física, la densidad baja. Entonces, con la inspiración bajamos la densidad, ponemos más espacio, y también sabemos que la inspiración jalamos prana. Prana es fuerza, energía. Entonces, la inspiración tiene estos caracteres. Se pone más liviano, se pone más grande el cuerpo y se jala energía. ¿Sí? La expiración, ¿qué pasa en la expiración? Contrario. Se pone más denso, más chiquito el cuerpo, en espacio, más pesado, ¿verdad? Obligatoriamente, y se echa energía. La inspiración también puede, con la inspiración, por este mismo carácter de la inspiración, que el cuerpo expande, podemos con la inspiración y con la atención llegar a cualquier lugar del cuerpo. Podemos mandar el prana con la inspiración a donde queremos. ¿Sí? Con la expiración podemos relajar cualquier parte del cuerpo que queremos. Sacar, drenar prana viejo o apana de ahí. O sea, por ejemplo, yo quiero relajar o darme cuenta de los pies, inspirar, puedo llegar a sentir los pies. Expirar, sacar la tensión de los pies. Eso es un uso de la tensión con la respiración prana. Pranayama. Usar el prana. Es muy importante esos tips porque lo vamos a practicar ahora. Entonces, recuerda, después tenemos el jalar energía con la inspiración y utilizarla con la expiración. Jalar energía con la inspiración, utilizarla con la expiración. Importante. Entonces teníamos entrar y relajar. Tenemos traer energía y usar energía. Tenemos crear espacio y utilizar el espacio. Todas esas cosas son muy prácticas, muy, muy prácticas en la postura, en el asana. Siempre estamos observando, utilizando estas herramientas. Son cosas que cada uno puede descubrir en su propia práctica, y solamente así, prácticamente, con estas herramientas podemos practicar asanas sin mucho esfuerzo, porque el prana es infinito. Hay todo el prana que tú quieres en el universo. Está en tu atención el prana. La atención es el prana. La mente es el prana. La conciencia objetivizada es energía. Entonces la podemos utilizar, llevarla a donde queremos, abrir donde queremos. Jalando energía podemos abrir un lugar en el cuerpo, y con la expiración
resolverlo, manejarlo como queremos. También está la retención. La retención, después de la inspiración, la retención disuelve el prana. Es la atención se expande con la retención. Cuando, ¿qué pasa con la retención? La mente para. Cuando la mente para, la atención vuelve a conciencia. Así también a nivel pránico, físico, astral. Cuando llegamos con el prana a un lugar, pueden experimentarlo cualquier momento ahora. Llegamos, retenemos la atención, el prana disuelve. Y con la expiración sacamos la tensión o la contracción o lo que sea que queremos hacer, podemos hacer con la expiración. También podemos siempre utilizar la tierra o el Muladhara Chakra. Todos los nadis del cuerpo, toda la energía vital pasa por el Muladhara Chakra, por la chakra principal. Toda la energía está ahí, en el Kundalini. Donde está el Kundalini, ahí está toda la energía. Lo que pasa es que los nadis mueven, la energía mueve por los nadis, pero cuando paramos, toda la energía está ahí. Y a nivel físico, podemos también sentir, siempre estamos conectados a la tierra. No importa en qué postura estamos, siempre estamos en la tierra. Entonces, conectados con la tierra, podemos jalar energía, porque la energía está en la tierra, física y astral. Entonces, esto se usa mucho en las artes marciales. Jalando energía de la tierra, inspirar y dando el impacto al expirar. Siempre conectado con la tierra, siempre con la tierra. Si tú usas esto en la práctica, por ejemplo, sentado así, inspirar de la tierra. Siempre la energía está en la tierra. Toda la energía. Entonces, si te falta energía, búscala en la tierra, porque ahí está. Siempre. Cuando queremos descansar, Shavasana, nos conectamos otra vez con la tierra. Muy importante. Cada postura, si estás desbalanceado, arráigate en la tierra. Ahí. Siempre la busca ahí. Está ahí. ¿Qué más? Yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente para una clase que quiso ser muy práctica. ¿Que hay preguntas? ¿Usted puede volver a repetir la parte donde usted dijo el prana es la inspiración, el apana, el samadhi? Sí. El prana es la inspiración, el apana es la expiración. El samana es el momento de la retención entre la inspiración y la expiración. El udana es la extensión de este momento. Y el viana es el prana que está disperso y presente en todo el cuerpo al mismo tiempo. Sí. Bien. ¿Más preguntas? Sí.
Entonces, cuando estamos meditando, no hay prana. Pues el prana es la mente y es la actividad. Mira, cuando existe meditación, cuando la meditación ocurre, el prana se para. Cuando existe la meditación por sí, en sí. Pero nosotros no estamos meditando, estamos intentando. Entonces, todavía hay. Hay mucho movimiento de prana y se muestra como pensamientos que mueven y respiración que mueve y estamos ahí. Pero la idea es, sí, llegar a un estado donde prana y apana se balancea, el largo de la ola es crece y baja de ¿cómo se dice? De rango. Baja de rango y sube de largo hasta que se para. Eso se llama Kevala Kumbhaka. Oh, es otro concepto. Kumbhaka es la retención, retener la respiración. Kevala Kumbhaka, hay, ¿cómo dice ahí? En el Hatha Yoga Pradipika. Está hablando de dos tipos de kumbhaka. Dice, kumbhaka es de dos tipos, conectada, sahita, y libre, kevala. Conectada, la retención conectada es practicada, y la retención libre es la perfección. O sea, es un evento. No se puede practicar la retención espontánea. Es cuando el prana se para por sí. Eso se llama Kevala Kumbhaka. Por eso recuerdan en el Yoga Sutra de Patanjali, en el capítulo 2, estaba hablando de eso cuando hablaba de pranayama. Dice, después de hablar de asana, Patanjali dice, cuando después del asana, cuando ya hemos logrado el asana, la inspiración y la expiración están controlados o supervisados. Esto es pranayama. Después dice, los movimientos de la respiración o del prana, inspiración, expiración y retención, están supervisadas en lugar, tiempo y número. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Y se utilizan al prolongarse. ¿Recuerdan? Bien. Después dice, el cuarto tipo de pranayama es más allá del contexto de dentro y fuera. Esto es Kevala Kumbhaka, la retención espontánea, que no es ni inspirar ni expirar. Es cuando la inspiración, como dice el Bhagavad Gita ahí, la inspiración entra en la expiración y la expiración entra en la inspiración. El prana está en el apana, el apana está en el prana, el prana está subiendo por ida y apana bajando por pingala y viceversa. O sea que todo se llega a un balance, y esto es Kevala Kumbhaka. Es no practicada, es lo que ocurre. Y entonces dice, entonces, tatá, entonces, el velo que cubre la luz interna se desvela o se descubre.